Silencio. No, aquí es mucho más. Es como que no existe ese placer. Menos, sí, sí, sí. Bueno, es así, ¿no? Es un poco. Sí, pero también porque tu sonido va con el aurafón y la orquesta es muy potente, ¿no? Claro. Es otro tipo de sonido. Claro, entonces, exactamente. No hay tanto al niente como. No hay tanto al niente, exactamente. Solamente la base, la nota que esté. Sí, lo que me interesa es saber es hasta dónde vamos a llegar. Claro. ¿Cuál es la sonoridad que realmente te gusta? ¿Más espectro natural o más distorsión? Claro, ¿sabes lo que voy a poner aquí? Como armónico disonante o consonante, de manera que tú puedas ir buscando las transiciones. La consonancia y la disonancia. Sí. Eso me interesa, o sea, necesitamos especificarlo bien porque. Como es tan, brutal, sí. Tan grande, o sea, el campo de acción. Eso es espectro natural. Sí. El espectro que tú abarcas, pero con el grave. Sí. Y consonante, y viene una transición hacia disonante, y después vuelve otra vez al consonante. ¿Puedo jugar con eso? Sí, sí, sí. O sea, esa es la idea que está en la partitura. Vale, vamos aquí a este. Perfecto. Vale. Porque esto. Sí. Un poco el ritual va a ser. Tendré que utilizar dos pies como aquellos. Uno para el bajo, para dejarlo, y uno donde esté apoyado el contrabajo. Entonces. Cojo el contrabajo y lo pongo encima del pie. O sea, es como que
lo cojo de ahí, dejo uno, cojo el otro del pie y lo pongo en la pica. Vale. Y ya está. Eso sea, creo... lo ves rápido, ¿no? Sí. Has visto que hay un retardado muy grande también de la orquesta. Sí, exactamente. Aquí no me debería perder. Exactamente. O sea, yo creo que da tiempo. 30-40 segundos yo creo que da tiempo. Sí, vale. Sí. Suenas tú como la Santísima Trinidad, porque suenas no solo tú, sino además suenas tú en los dos pianos. ¿Sí? Pues, sí, sí, claro. O sea, que estás triplicado. Con la idea de que mi sonido va a estar... Sí, sale proyectado 3 veces. Ajá, o sea, desde mi... Hay micrófonos que toman mi sonido y que los llevan al piano. Sí, y salen de los pianos. Y después se mezcla el piano porque el piano hace la resonancia de lo que tocas tú. Entonces tenemos a ti en medio y los dos pianos, que es como un aurafón también de tu resonancia, ¿no? Uh-huh. Más el sonido de del saxo. ¡Wow! O sea, la Santísima Trinidad, justamente, sí, o sea, tres... el padre. No, lo digo para que sabes que cuando estés aquí vas a sonar por primera vez en 3. Del tránsito de José María Sánchez Verdú por Andrés Gomis, saxofón bajo y contrabajo, Joachim Haas, aurofón y la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con la dirección de Arturo Tamayo. Aplausos para el compositor en el escenario del Teatro Monumental de Madrid junto con el solista Andrés Gomis y también el maestro Tamayo y los profesores de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española tras la interpretación de este estreno, Elogio del Tránsito.